Sí, ya hemos empezado. Ya está en marcha, ¿no? Sí. Vale, bien. En 1966, François Truffaut publicó una serie de conversaciones en profundidad con Alfred Hitchcock sobre toda su obra. Truffaut, que tenía la mitad de años que Hitchcock, ya era un director de reconocimiento internacional y quería liberar a Hitchcock de su reputación de creador de entretenimiento. Cambió de forma concluyente las opiniones sobre Hitchcock. Era un director que hablaba de su obra de una forma carente de pretensiones. Hablaban del oficio del cine. 7 días, 70 posiciones de cámara, y rodé parte de ello a cámara lenta. Presenta todo el patrón de montaje, contextualizando lo que es el verdadero trabajo de un director. Tenía una edición en rústica, ya no es ni un libro siquiera, es un montón de papeles. El libro de Truffaut y Hitchcock fue muy revolucionario. Nos radicalizamos como cineastas. Fue como si nos quitaran un peso de encima y dijeran, aceptamos esto, sigamos. Hay una frase que me gusta mucho. La lógica es aburrida. Es alguien cuya mente va deprisa, llena de ideas, y por eso hacemos referencia a él siempre. Hace suelos de cristal para mostrar el piso de encima, cosas que hacen que el cine sea magia. Nunca me satisface lo corriente. Lo probé para dirigir al público, como si tocara el órgano. Existen ciertas reglas y él destruyó todas esas reglas. Me interesa el público. Evidentemente se sientan allí y dicen, enséñeme, sé lo que va a pasar ahora, y yo tengo que decirles, ¿de verdad?